entonces, a ver, y a ver si lo entiendo, ¿eh? Tú tocas o no tocas. Correcciones que hace falla en su primera edición, la edición Schott, que es la primera, después Chester, y te lo digo porque hay, por ejemplo, hay en dos cosas del cuadro, este do se supone que es sostenido, aunque aquí en la mano derecha no está, pero... del texto, que es lo primero que tenemos que manejar, ¿vale? Porque en el manuscrito, por ejemplo, tampoco está claro. El problema surge cuando el propio Falla tacha cosas y precisamente como su escritura es tan pequeña, en las correcciones que él hace no quedan claras. Y de ahí un poco todo el problema, ¿vale? Bueno, muy bien, me ha gustado mucho. Todo lo que haces tiene mucha coherencia. Realmente se entiende perfectamente todo lo que haces. Tiene realmente todo está claro, ¿no? Es una obra muy complicada de entender y bueno, la haces fácil de entender. Bueno, dicho esto, a ver, al principio tenemos el pones un pedal muy largo en el si bemol que hace. Algo que es realmente rítmico. Entonces probamos poner un pedal seco en el si bemol, o sea, los pedales como si fueran los staccatos que haces con la mano izquierda, exactamente igual. Muévete menos al tocar, para escuchar mejor, no por otra cosa. Entre el forte y el piano. No te eches tan encima. Si pones un pequeño pedal en el si bemol, queda mejor también. Cuando tienes aquí en el...
pero que no sea tan nervioso como el principio. Esto es un elemento de transición para de nuevo retomar el ritmo del tema principal. Si la dices re, do, re, mi, fa, re, do, re,
mi, fa, re, do. En vez de re, do, re, mi, fa, re. Vale. Thank you.
disminuyas, porque a partir del fa sostenido es cuando se produce el descenso de, es mejor hacerlo vibrante toda la frase. Thank you.
Thank you.
¡Bravo! Me gusta muchísimo cómo haces con las dos manos para evitar correr. Pero esto lo deberías hacer más lento, porque lo haces en un solo compás y son dos. Hacerlo en dos, tal cual está escrito, es exageradamente lento, pero le puedes dar mucho más espacio a la dinámica escrita. Y te queda muy bien y te queda como mucha más expansión. Ya lo probarás, ¿vale? Porque ahora te va a resultar un poco chocante, pero lo probarás. Vamos a pasar al intermezzo. Justo cuando tienes el desde aquí, thank you.
desde el... De la primera vez, el principio del... ¿Sabes? Ten en cuenta que la izquierda está muy bien, que piensas ese crescendo en el... Fíjate el detalle de la mano derecha que pone un diminuendo, una flecha hacia, hacia abajo. Es decir, sentir simplemente el 6 por 8. Pero no por ello dejas de... Gracias.